Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esto que es Dippy TV y los saluda su amigo Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. Y el día de hoy tenemos un episodio más de SOS Ambiental en la opinión de, en la cual nos va a acompañar mi gran amigo el ingeniero Diego Segura Gómez. Él es director de Preservación, Protección y Restauración de los Recursos Naturales en Corena y Sedema. Así que vamos a la entrevista para escuchar lo que nos tiene que decir Diego. ¡Corre video! Amigas y amigos, como se los comentamos en la introducción, hoy tenemos una sesión más de SOS Ambiental en la opinión de, en la cual nos va a acompañar mi gran amigo, el ingeniero Diego Segura Gómez, director de Preservación, Protección y Restauración de los Recursos Naturales en Corena, Sedema. Así que te doy la bienvenida, Diego, ¿cómo estás? Bien, Dippy, bien. Uy, yo estoy muy emocionado porque te voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Estás listo? Listo, Dippy, ver lo que tú me digas. ¡Perfecto! Bueno, vamos a comenzar. Pregunta número uno. Dice, los encendedores desechables son fuente de contaminación, cuyos residuos pueden causar incendios forestales. ¿Qué peligro pueden representar los encendedores desechables para los bosques y cómo los incendios afectan a la flora y fauna? Pues mira, Dippy, es muy importante mencionar que de manera general, la mala disposición de los residuos y su acumulación en el bosque puede ser una fuente de material combustible que favorezca la generación y propagación de los incendios forestales. Es evidente que el hecho de que los encendedores están fabricados con plástico y asimismo contienen gas y a su vez sean abandonados en el bosque pueden favorecer el desarrollo de un incendio forestal de grandes dimensiones. Dependiendo del tipo de vegetación, la humedad, el relieve y algunos otros factores, pues los incendios pueden afectar la vegetación en diferentes niveles. Básicamente, los incendios que se presentan en la Ciudad de México, pues afectan el sotobosque. ¿Qué quiere decir esto? Pues que afectan la parte de las hierbas y los arbustos. Pero bueno, el hecho de que esté un encendedor con gas, pues puede potencializar el fuego y convertirse en un incendio de copa y bueno, pues tener un nivel de afectación mayor. Ahora, la fauna también se ve afectada de manera directa e indirecta debido a que durante un incendio relevante o de gran magnitud, pues pueden ser lesionados ellos, o sea, pueden ser afectados que se queman e incluso causarles la muerte. Y asimismo, como te comentaba, al afectar la parte herbácea y arbustiva, pues estamos afectando sus hábitats de alimento y donde ellos habitan y pernoctan. Entonces, lo cual quiere decir que, bueno, pues los animalitos pueden perder su casa y alimento cuando se presenta algún incendio forestal. ¡Guau! ¡Ay! No sabía esas cosas, pero ahora voy a tener mucho más cuidado y ya con esta información, bueno, ahora voy a hacer las cosas más inteligentes y compartir mucha información. Te voy a hacer una siguiente pregunta, la cual dice, ¿consideras que los cerillos son una opción menos impactante cuando se llevan al campo para prender fogatas que los encendedores desechables? ¿Y cuáles serían las recomendaciones para esto? Pues mira, aprovecho para comentarte que actualmente pues, los encendedores desechables son difíciles de reciclar y estos bueno, pues, acumulan residuos de gas al interior de los encendedores y bueno, y por su mal manejo y al entrar en contacto con la naturaleza pueden representar una fuente de contaminación al entorno. El plástico con el que son fabricados pues, tardan cientos de años en degradarse y las partes metálicas que también conforman los encendedores, pues igual tardan 30 o 50 años en degradarse. Ahora bien, los cerillos pues normalmente son de madera o de papel reciclado y entonces, bueno, pues estos pueden incorporarse en 3 o 4 semanas ya como materia orgánica al suelo y bueno, pues finalmente causan un menor impacto que los encendedores de plástico. En este sentido, si por descuido se abandona en el bosque algún encendedor desechable, pues sin duda será una fuente de contaminación mayor que la que sería una caja de cerillos de madera o de papel reciclado. Ahora, la recomendación que les hacemos también a los que visitan los bosques,
es de que si van a encender una fogata, pues deberán de elegir un lugar alejado de árboles, pastos y hojarasca, porque bueno, pues igual pueden generar un incendio. Y además hay que estar muy atentos de que no salten chispas, porque estas chispas pues nos pueden ocasionar un incendio forestal. Y bueno, una vez que concluyan su actividad en el bosque y quieran apagar la fogata, pues se aseguren de que ésta se apague completamente, echándole tierra encima al fuego, y bueno, pues con esto no generar algún incendio forestal. Asimismo, pues que retiren toda la basura que lleven y que generen en el momento en que estén visitando el bosque, porque bueno, pues esto también es una fuente de contaminación y asimismo también nos pueden generar incendios forestales. ¡Wow! ¡Qué buena recomendación! Y tienes razón. Los encendedores, al ser del plástico, van a tardar mucho tiempo en degradarse y algunos cerillos pueden estar hechos en materiales orgánicos. ¡Wow! ¡Interesante! Vamos con la última pregunta, amigo Diego, y dice: ¿qué tanto afectan a los suelos de los bosques mexicanos los desechos plásticos en general y los que además llevan residuos tóxicos? Bueno, pues los plásticos son una principal contaminante que afecta a los suelos, no solo en México, sino a nivel mundial, ya que la producción, el uso y el consumo de estos materiales se ha ido incrementando de manera potencial y en consecuencia también su abandono. Bueno, la gente los usa una sola vez y pues los desecha y los tira de una manera desordenada. Ahora, el abandono y la disposición inadecuada de los plásticos en el entorno natural, pues también tiene graves consecuencias sobre el medio ambiente, ¿no? Ya que estos productos en algunas ocasiones tienen una baja densidad y bueno, pues el plástico lo que hace es que se dispersa muy fácilmente al medio ambiente y en todo el entorno, ¿no? Y eso pues nos puede generar contaminación incluso hasta para la propia fauna, que muchas veces al tener colores llamativos, pues piensan que es alimento y se lo comen y entonces, bueno, pues finalmente también están sufriendo un daño la propia fauna del entorno. Ahora, la investigación de los plásticos ha estado enfocada mucho también a la parte de los océanos o de los ríos, los cuerpos de agua, pero en el área forestal, pues lo que nos ocasiona es que al tener una acumulación de basura y al presentarse un incendio forestal, pues se puede, como finalmente es material combustible, pues los incendios se potencializan y pueden incrementarse de una manera sustancial. Entonces, por eso es importante que todos los materiales plásticos que la gente lleva consigo cuando hace recorridos en las áreas forestales, pues deben de sacarlos y depositarlos en los contenedores específicos para ese tipo de materiales, ya que el encontrar basura también en las áreas forestales, pues afecta tanto a la flora como a la fauna. ¡Wow! Diego, tienes mucha razón y tienes mucho conocimiento, ya que en ocasiones no nos detenemos a pensar en el impacto y la consecuencia que puede tener dejar plásticos en los bosques o en general en todo el medio ambiente. Muchísimas gracias por darnos esta información y acompañarnos el día de hoy en SOS Ambiental, en la opinión de... Muchas gracias, Diego. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada más comentarle a todos los habitantes de la ciudad que cuando visiten los bosques, también no extraigan flora, no extraigan la fauna, porque todo tiene un equilibrio, todo tiene un entorno, y el que nosotros visitemos las áreas forestales, pues de por sí es un impacto, pero si nosotros hacemos las actividades de manera desordenada, pues generamos un mayor impacto, y la idea es que esas áreas forestales permanezcan con el tiempo para que nosotros, nuestros hijos y nuestras descendencias, pues puedan recorrer estas áreas que nosotros ahorita estamos disfrutando de la naturaleza. ¡Claro! Así como dice Diego, hay que respetar el equilibrio con la naturaleza. Muchas gracias, Diego. Gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, también les damos las gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy, aquí en DPTV, en nuestra sección SOS Ambiental, en la opinión de... Nos vemos muy pronto y les mando un abrazo de dinosaurio.